Me acuerdo que siempre nos íbamos a buscar musgo. Y me acuerdo que traíamos un musgo maravilloso, el musgo que más nos gustaba, el musgo de estrellas, que era una especie de musgo que hacía como unas especies de estrellitas, ¿no? Entonces decían que ese era el musgo de la Navidad. Y entonces nos íbamos a las veredas de los ríos, subíamos hacia la montaña, nos damos un paseo maravilloso, lleno hasta arriba de ropa. Y lo más curioso es que siempre me acuerdo que llevaba pantalones cortos. Yo creo que me he curtido muchísimo porque en las Navidades nunca llevaba pantalones largos, siempre llevaba pantalones cortos. Pero lo único que se me lavan eran las manos. Entonces me acuerdo que cuando las ponías en la chimenea, mi madre siempre me decía, ¿estáis locos? ¿Dónde habéis ido? Entonces veníamos con una caja entera de musgo para el Belén, ¿no? Y me acuerdo que siempre poníamos las ovejas y las ovejas se nos hundían en el musgo, porque el musgo era muy gordo. El día de Nochebuena nos reunimos varias familias, que son las hermanas de mi madre, y siempre nos reunimos en casa de mi tía Pilar y de mi tío Alfonso, ¿no? Y entonces pues venían familias de todos los sitios. Teníamos una familia que ha vivido en muchos lugares, en Bélgica, en Mozambique, en Dubái. Me acuerdo que venían mis primos pequeños y que siempre se asustaban mucho porque mi familia, las mujeres, son muy efusivas, ¿no? Entonces siempre gritaban mucho y siempre, ¡ay, hijo de mi alma! Entonces, claro, ellos como hablaban otros idiomas, se quedaban como asustados, ¿no? Entonces siempre como que huían, no querían entrar a la puerta, se quedaban en el coche. ¿Dónde está el niño? No, está en el coche, le da miedo. También recuerdo que, por ejemplo, todos nos regalábamos a todos. Éramos como 25 personas, y entonces había que preparar regalos, cada uno tenía que preparar 24 regalos. Entonces me acuerdo que mi madre siempre regalaba calcetines, y siempre eran los mismos paquetes con el nombre de cada uno, pero era el mismo paquete. Entonces siempre regalaba como el mismo... Y esa época pues ahora la estoy revisitando con los sobrinos. Durante unos años en mi familia no había niños, y la Navidad se celebraba desde otro lugar, ¿no? Siempre celebrabas la gente que ya no estaba, siempre había cierta morriña de que hubiese sido si nos hubiésemos quedado en esa época, ¿no? Pero de repente ahora los niños han traído otra vez el espíritu de la Navidad. Las Navidades ahora en mi familia están siendo mágicas. Súmate conmigo al reto de Ayuda en Acción. Apadrina un niño. Regálale la Navidad más inolvidable de su vida.